Bueno, de momento no tenemos nadie por aquí dentro. Por aquí, por el TC también se lo podemos colgar por el de carrera, ¿no? Oh, bueno, de todas maneras aparece, ¿no? No lo pegues en el de carrera, lo Aparece, aparece todo si el tiene mundo. la campana, les tiene que avisar. Bueno, pues ya estamos en directo para ver el Gran Premio de Sentul. El mejor tiempo esta semana. Paquillo, Se lo ¿no? lleva Paquillo por Paquillo, sí, bajando de la 1.30. barrera del, bajando la barrera del 1.30. Y ahí en pantalla tenemos la clasificación por equipos. Team Racing en primer lugar. Seguido de Team GT, Team Rebels, Garrote Team, el 5. Team Sancionado, los sin nombre, Aragón sin Racers, Ganador, Calimocho de Racing Team, Unión Penosa y Lagar Team. Y vamos a poner la clasificación general. Ha empezado muy bien el campeonato Reunion Racing Team. 39 puntos, ya sacando algo de distancia. Pero esta carrera me parece que van a tener bajas. General, Paquillo, mi rey y David Ramos, los tres primeros. David esta carrera creo que se la va a perder, Sí, entonces la perderé. veremos a ver cómo aprovecha Paquillo para sacar distancia y los que vienen por detrás para pasarle. En la carrera todos en el TS principal, ¿no? El de carrera, sí. Ya comunicas. Hemos tenido la visita rápida y fugaz del piloto Paquipris. Con sus dudas de último momento. Ruegos y preguntas. Vamos a dejarles el mensajito ahí también. Vamos a ponerles el mensaje. Oh.
va acercando el momento. Quedan cuatro minutos. Y ahora mismo empezamos sacando a pasear los coches del safety car. Saca el reconocimiento de pista. Muy buena, Martalio. Ah, mira, Martalio está escribiéndonos por aquí. Es muy chulo, la verdad. Se ve muy claro, o soy yo. Nada, es mi bonito secundario. ¿Qué tal se oye, Martalio, ya que estás ahí? Claro, coméntanos un poco a ver que, cómo se ve. Bueno, ya lo he dicho que se ve claro, a ver cómo se escucha. A ver si hace falta hacer algún ajuste. Hola. Tenemos otra vez la visita inesperada de... De Paggy Please. Paggy, hola, amigos. Please, que viene a contarnos. Estaba echando un vistazo al... Díganos. A la retransmisión en vivo. Y parece que se ve como en colores... Muy claro. Sí, sí, muy claro. Bueno, muy... No sé. Yo lo estoy viendo y se ve bien. Yo lo veo bien. También. Me lo ha comentado el Gerard, dice, pero es que yo lo estoy viendo en un monitor antiguo. Yo lo he puesto y no se ve como otras veces. Igual será, porque... creo, por la luz del sol. Sí, por la luz del sol. El circuito este que tiene es el asfalto. En cualquier caso se ve bien, ¿eh? El solo el... Sí, igual a lo mejor si le cambias un filtro de procesador, eso no, pero bueno, yo lo veo bien. Vale, pues espérate, pues, que está puesto. Está puesto el de siempre, ¿eh? O le bajas un poco, o le bajas la exposición, un poco igual. Te lo digo, bajar un poco la exposición. Ahora, pero es que esto lo oscurece mucho, ¿no? A ver, no, pues, he puesto el de movie ese. A ver, ahora que cuando cambie, que de, como pasó 30 segunditos del directo al... Es que el movie ese yo creo que se... Ahora lo estás cambiando, a ver que vea el cambio. Mejor, ¿no? Se ve algo, sí, no sé, mejor. Sí, yo creo que se ve algo mejor, pero está mejor, pero, sí, no se ve tan quemada la imagen. La pista se ve mucho y más. Si quieres prueba hacer el otro, poner el natural y bajar un poco la exposición con el Reupag y el Avampag. Así ya mejora mucho, por lo menos la pista no se ve, parecía artificial antes. No, de verdad, La exposición. A la tendrás al 100 si no lo has tocado, ¿no? No, pero estoy bajando y no hace nada esta. No hace nada. Vaya que 100. Estoy en el canal de Cookie y al llegar y me dicen, oye, que tenemos que hablar un momento para que me vaya. Les digo, no pasa nada, que yo me muteo. Bueno, déjame, vamos a dejar el móvil este. El movie, estaba mejor en el otro, ¿En cuál? En el segundo que has puesto. Por eso ahí, en ese, que se ve más oscurito el asfalto. El asfalto, sí. Mejor el natural para cuando esté nublado, igual con el movie se vería de más oscuro. Sí. Pero bueno, hay que... las condiciones de pista y del día y la climatología. Bueno, pues el tiempo de práctica ha terminado. Bueno, pues, chavales, os dejo. Se prepare muy bien. Ahí, suerte. Gracias y... Y al toro. Y creo que vas a correr sin compañero, por lo que veo. Ya, toda responsabilidad. Ponle falta. Se va a enterar cuando le eche mal. Bueno. Venga, hasta ahora. Venga, chao. User left your channel. Hombre, tal y la hora ya no se puede cambiar. Bueno, pues ahora saldrá el safety car a dar una vuelta de comprobación de pista.
Vamos a tener dos minutitos de espera. Que no sé si dos minutitos de espera. Que no sé si pasarlos. Porque estarán los chavales nerviosos. Está la gente ya con los nervios a flor de piel. Bueno, no sé si voy a pasar, los paso directamente, el Kurki y Jeron no los paso directamente a la gente que no esté metida, ¿no? Donde que están fuera, sí, pásale. Los paso porque estoy. Vamos, la gente. Nicolai, a ver si gana Nicolai, hombre. Ya los he pasado a todos. Ah, mira, Lumbel y Paquillo, ¿no? ¿Qué hacen aquí estos, tío? Bueno, recordemos que son 28 vueltas. Comparada obligatoria. Me imagino que por cojones también, porque sí, tendrán que echar combustible. Tendrá que pararse. Bueno, pues máximos candidatos a la carrera. Bueno, veremos los tiempos también, las condiciones, pero para la cosa entre Paquillo y Taco Panza parece que sea el único que le va a poder plantar un poco de cara en la carrera de hoy. Está muy fuerte el Paquillo. Por aquí Mertalio quiere un hijo de Adi. Adi, queremos un hijo tuyo. Cocas animando a Nicolai. Bueno, esto lo podemos. Dice que es apaga. Bueno, algo así como con la crítica, ¿sabes? El Nicolai sí, estaba dentro del servidor. Sí, sí que corre. Sí, sí, está dentro, sí. Porque no ha hecho tiempo ahora. Pues desde aquí te están animando, Nicolai, Ali y Aga. TVX Aliaga. ¿Tú eras el 00 o el 0001? Yo soy el 01, sí. Bueno, pues ya estás cuando quieras. Vamos allá. Hola otra vez, amigos. Paqui Pri vuelve a visitarnos a, dicen que a no la se puede cabina salir de comentarista. Hasta que no deis el no, hasta de que vemos el, claro. No, ponemos el chat. Sí. Ahora sí, eso entramos nosotros y decimos cuándo va a salir. Vale, estamos esperando. Venga. User left your channel. Bueno, Ralph, ya estarás en otra. Parece que la pista está en buenas condiciones, no hay ningún desperfecto, ni ninguna mancha de aceite, perfecto. Condiciones óptimas. O sea, ¿cuánto tenemos el grip a todo esto? Hostias, me has pillado bien. Mira, el grip lo tenemos al 97, con una temperatura de 31 grados y el asfalto a 38. Ya, es un día perfecto para las carreras.
Pues ya les he avisado. Que vayan saliendo los pilotos. No sé si pasar y comunicarlo por si acaso hay algún. Nada, en cuanto vean que sale uno. Está saliendo todos. Alguno se ha quedado ahí, sale otro. Paquillo. Me están dejando espacio, hacen bien. Mertalin se ha quedado aquí con la copla, ha dicho, madre mía, con el safety car y todo, y dice, hostia, qué profesional, Maki, toca realista, safety, hombre. Me gusta esta tradición, tío. Y se ha quedado aquí nuestro amigo Kurki. Voy a avisar, o sea que allá, ¿vale? User left your channel. Con su skin de los Simpsons. Vamos a ver quién viene primero. User joined your channel. El primero creo que es Adi Briz. Yo creo que Toki Félix con el equipo. Sí, han estado avisando ellos también por ahí. Lo que pasa es que igual hay gente que lo está tomando con calma. Taco, Lombel, Calabria, Luis, Pablo Mes. Nicolai, por el que preguntaba, me ha de prueba. Paquillo, General 29. Me imagino que no sé si irán todos ya por vuelta, irán primero a subir un poco de grip la pista, a coger un poco de tacto. Y ahora empezaremos a ver los tiempos ya. Haga falta de 10 minutos, empezará la guerra de verdad de tiempo. ¿Estás en el coche de Piri, dices? Sí. El coche de mi hija, en principio, va a ser el primero que ha salido, el primer piloto. Va a ser el primero que marque tiempo. Bueno, empieza ya la gente fuerte, ¿sabes? 1.32. El tiempo rápido está en 1.30 alto. Muy buenas noches, pollito. Bueno, señor pollito. Se le echa de menos al pollito compitiendo. Pues el tiempo está, el récord lo tiene, lo ha marcado antes Paquillo en unos 30 alto. 39 creo que ha sido o algo así. 39. Pues sabemos que los tiempos de carrera de la gente arriba va a estar en 31 altos, 32 es, y luego ya pues de ahí irá subiendo. Pero 32 es bajo, pienso yo, los de arriba. Parece que Cookie se ha caído de server.
ser. Bueno, pues ya tenemos a Paquillo con 1.318, 895. La falta de 16 minutos. Está... Se ha puesto rápido el mono de trabajo. La Kurki... Kurki ha entrado ya. Se vuelven a entrar. Aquí animando el pollito al Paquillo, Paquillo campeón. Mertalion dice que, a ver, ya sin desmerecer a los tiempos, y seguro que estamos en lo mismo, es que no veamos unos buenos piques, vayan a 20 por hora o a 10 por hora. Bueno, eso es complicado, al final encontrar pilotos que vayan similares o que las condiciones de la carrera y todo lo demás se alinee para que eso pase, pues a veces es difícil, sí. Estos coches la verdad es que sí quedan bastante, bastante para juego, eso. En la carrera anterior sí que hubieron varios piques, igual no por posiciones delanteras, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Aliaga dice que esto va a ser un paseo de Paquillo si no le hace a alguien competencia en carrera, pero bueno, hay que ser algo constante. Mira, ahora por ejemplo Taco Panza está haciendo también tiempos parecidos, no hay muchas diferencias y la carrera es larga y puedes tener fallo entrando a box o intentar ir buscando los límites, tener una salida. Aquí a veces no suele ir rápido la constancia. Venimos a ver. Si queréis lo que podemos hacer es una pequeña porra a la gente que está por aquí por el canal, que vais diciendo, que ya veo por aquí que mucha gente se canta por el Paquillo viendo los tiempos, pero si alguien pero ahí quiere... está el Taco. Claro, ahí está el Taco. Y el Toki también. Claro, y Calabria tampoco está lejos. Que, ah, no sé. Y no está este que se había apuntado último, ¿no? El John Carra. El John Carra no. No está. No está, no. Me imagino que entrará con su compi ahora para la siguiente, ¿no? Pues no, pero estaba apuntando para esta. Sí, pero había dado las vueltas y todo. Sí. Sí, estaba quinto pues. En tiempo. Vaya. Pues, no sé. Los tres primeros de la clasificación, que son Kilkinson, los pongo ahí en la clasificación general un momento. Para que la veáis. La porra la mía, dice. La cachiporra. Pero por dar un poco colorido, por lo menos ya que no la juegues con los primeros, decir el podio en los tres primeros, a ver si acertamos. Digo, venga, va, vamos a apostar algo diferente. Yo digo el Taco, Paquillo y Gerard se va a meter ahí, Gerard 29, por decir algo diferente. Yo a Dipri. A Dipri, vamos a ver si termina esta el pobre. El anterior no pudo. Muy importante a ver si los pilotos acaban carrera.
Pues mira, me regalo y digo Toki, Paquillo y Taco. A ver si la gente eso entra en un poco en conocimiento y aunque tengan golpes fuertes, acaban las carreras. Está demostrado que hasta entrando con el coche reventado a arreglarlo, aún sí, así pillas puntos. Pillar el punto. Me puedes pillar sí, puntos. Sí. Pues 17 pilotos. Y BTJ, por lo que veo, no está. Sí, sí, es verdad, el Vinti no está. José Guillén, Nicolai. Ah, está, pues en el TS sí que está, Vinti. Acabará de entrar ahora mismo. A ver, Vinti. Me lleva que lleva 13 minutos de que se ha conectado. Lo que no sé por qué no está aquí. Pues ni idea. A ver, Aliaga dice. Yo creo que gana José Guillén, Nicolás y era. José Guillén ha entrado, ha venido. No creo que entra José Guillén. Guillén no ha venido, ¿no? Me parece que no. Vamos a dar una vuelta de Paquillo. Metalio, su borra es por la de Adi Superation Forever, Kurki y Villar. Porque puedo coincidir más y echar una risa entre semanas. Claro, son los compis de batalla del día a día. Nos metemos ya, bajamos ya los 10 minutos, ahora empieza lo serio de verdad, aunque lo serio ya está los tiempos. No sé a dónde llegaremos, pero sí, el Paquillo ya está en sus tiempos, un poco le falta. Ay, la Paquilla se ha ido, se ha salido. Toma ya, sorpresote. Toma, vamos a 1.39. En las primeras curvas hay chicha o se respetan. Hombre, la verdad es que es hay bastante respeto. Pero no quita de que pase el incidente. Es muy difícil de que no pasen con estos coches que dan tanta igualdad y tantos coches, pues. Y el ansia que sabes que por mucho que se diga, que se intente, al final pues siempre pasa algo. Esperamos en principio, mira que hicimos un campeonato con la DTM y salió, vamos, salían las primeras curvas, tenéis los vídeos en YouTube del campeonato de DTM y podéis ver las salidas que son muy bonitas. También es cierto que en este campeonato hay mucha gente nueva y que lleva también, aparte de nueva de con nosotros y corriendo campeonatos que lleva poco tiempo en el centro bolsa también. Y quieras o no, por mucho cuidado que lleves, pues al final también eso se paga. Luego también tenemos, aunque parezca mentira, unos cuantos, para nuestra sorpresa, jugando con mando. Con el mando sí, de hay unos cuantos. Hay unos cuantos y... Bueno, al final ya sabemos que no es igual que conducir con volante, pero bueno, por ejemplo, no sé si uno de ellos es el pacificador y mira qué tiempo hace, si hace unos buenos tiempos y va muy bien por la línea y tú lo ves y si no te lo dicen ni parece que está conduciendo con volante. Bueno, pues 8 minutitos. A ver quién está Gerard, todos los demás están, los cuatro primeros están en bolsa, vamos a Gerard a ver lo que hace. La coladita se ha pegado. Pablo que sube a la cuarta. Muy bien, Pablo. Pablo que esta semana no se la ha visto rodar y habrá estado en el anonimato dando vueltas porque ha llegado.
o ya empieza a hacer vueltas, creo, ¿no? Todo fin de semana no se la ha visto y está en 1.31, o sea que... Joder, el piloto sorpresa. Está marcando tiempos. No, pues lo que te digo, no está ni el TS tampoco está. O sea que, buf, madre mía. Van a perder porque si no está se ni va a separar el Paquillo. Sí. No le pasa algo a Paquillo. No, no, y aparte el equipo por equipos, el equipo, sí. el Ralente en GT lo va a superar. Porque ahora llega la diferencia, porque ahora no sé si segundo y tercero, el Ruiner Racintean. En la carrera anterior, pues van a ser superados, no está ninguno de los dos. Sí, necesitamos los gatos aquí. Aparte para que nos amenice un poco la cosa y nos haga un poco de salsa rosa. Para tener la mano aquí para pegar, hacer palmas con su con su calva. Le falta un poco de cristal a esta gente, están apagados, pero somos comercialistas, la verdad. Ah, mira, Vitijo, te llama. Si te animas y ves que te apetece hacerlo, ya sabes. Aquí hay sitio. Claro, exacto. Mira, Viti ya está dentro marcando tiempos. O 5 minutitos. 5 minutitos y al lío. Fíjate que el coche no decimos que es fácil y que lleva en esta vida de la mano, y sin embargo mira las diferencias de que te rodando el 33, 31 bajo, un circuito tan corto es bastante la diferencia. Veremos el tema de los doblados aquí. El Chaco Panza va bloqueando por todos los lados. El Paquilla no creo que sea de Sydney. Esto le está doliendo fuerte después de no sé yo. Cerca 300, no sé, ya no me acuerdo, pero cerca de 300 vueltas, ¿verdad? El Kurki sí creo que ha superado las 300 vueltas. 288 y Kurki 308. Está como, bueno, está como se ha quedado corto, ¿no? Como 209, tampoco está mal. Ha tenido un pique ahí durante la semana. A mí el que me está sorprendiendo es Pablo Rodríguez, el cuarto, 91.660. Como te digo, no ha marcado tiempos en toda la semana. A ver, Paquillo, a ver si baja esta. A ver. Va peor, va. No va a tener difícil. Va 112 peor. Ay, ¿quién era este? La Dipris ha pisado la línea. Tiene fallos de línea, no las ve bien las líneas. Se cree que son discontinuas. Y la verdad es que
está complicado el aguantar hasta el final la salida. Tienes que dar la primera curva Sí. bastante frenada. Parecía la salida de Cataluña o algo así. Aquí yo no. No tiene respuesta al tiempo del taco panza. Esta no mejora tampoco por ahora. Y era el que se ha piñado. La verdad es que luce muy bien los coches con los skins ahí en al lado del nombre del piloto. Ah, queda muy bien. Hay chicha, don Ramón. Vamos, go, go. Chicha. Chicha, hay limonada. Hay chicha y limonada para todos. Está pegando la pasadita por los skins y cómo lucen, y la verdad es que están muy chulos todos los skins. A ver, vamos a ir poniendo, a ver. Lo que pasa es que desde aquí se pierde el sonido, ¿no? Bueno, luego cuando salgan, hacemos una pasadita. Antes de que salgan. Pues Paquillo. Y Lumbel, que dice que no se le da bien este circuito, ¿eh? Porque Lumbel suele estar un poco más arriba. 30 y 23.500, muy lejos, la verdad. A ver, Lumbel, ¿cuánta El vuelta ha dado? pacificador se ha colocado cuarto, le ha quitado el cuarto puesto a Rodríguez. Cerca Ah, de pues los Lumbel tiempos. tampoco se ha quedado corto, 285. No, no, si Lumbel suele ser el que más lo puede tardar, pero ya ha dado desde hace tiempo. Esto ya se ha acabado. Vamos a ver la vuelta de Paquillo. No, pero Igual. viene perdiendo, viene muy mal, se mete en boxes y todo, nada. Pablo va perdiendo Prefiere también. Practicar la entrada a boxes antes que porque. A ver. Rodríguez viene Urquiola perdiendo. perdiendo. Luis va perdiendo. Yo creo. A ver, mira, Gerard. Ah, no, Gerard. Urki viene perdiendo, pero muy poco. Viene muy. Bueno, para hacer la pole, pero pues igual para subir a Gerard y darle tal. Veremos a ver, es posible. Viene muy bien. Muy igual a su tiempo. A ver lo que hacen en las últimas curvas. Está. Mira, está en verde, ahora se ha puesto en verde. A ver la salida. Va por encima, ¿eh? Ahora se ha puesto en rojo. Vamos a ver. Oh, pues se va a quedar sin tiempo. Mira que tenía 20 minutos el pobre. Pues venía ahí para por lo menos levantar una posición un par de ellas, sí, porque está muy ajustado. Un par de ellas como mucho, con el tiempo que iba haciendo. Nada. Pues la clasificación, Taco primero, con 1.30.900, Paquillo segundo, 1.31.040, muy cerca, 112, Calabria tercero, Calabria se ha colocado tercero, muy bien. También a 1.31.300, Pacificador cuarto, Pablo Rodríguez, Jordi Toqui el sexto, séptimo Gerard, octavo Kurki, noveno el Luis, décimo VSR Luis, el 11 Félix, el 12 Foncho, el 13 Pablo Mes, 14 Adi Pris, 15 Nicolai, 16 Gerard Villar, 17 el BTJ, 18 el Umbel, 19 Lai, y hasta ahí podemos leer. Coche de los Simpsons, mira. El equipo, el 5, el de Kurki, Gerard Villar. Venga, Martalion.
Venga, Bertolium. Quédate a la salida, por lo menos, hombre. Se me ha picado el volante. Pues nada, como quieras, nosotros estamos una horita por aquí. Luego lo vemos. Luego haremos algo. Bueno, pues ya están los coches entrando en parrilla. Hostias, salimos delante de uno, pero bueno, todavía nos iremos. No tocar nada, se irá el coche, lo tendremos que quitar. Se va. Pasa que ahora a ver cómo sale el YouTube porque se oscurece mucho. Yo le cambiaría el Lo mismo filtro, ahora lo tengo que cambiar, sí. ¿eh? Yo lo que quiero es estar pendiente de eso, de que no molestar a nadie, ¿eh? Creo que se van. El miedo se iba, ¿eh? Vale, ya lo he visto. El miedo se iba. Bueno, Limpia la pues salida. Paquillo le ha cogido la delantera. Le ha conseguido poner la delantera a taco, pero un poco mejor. La segunda posición, uy, uy, uy. Una salida por fuera un poco es normal con A ver, tanto. Viti ha pasado algo. Viti se ha salido. Bueno, vemos a gente que es donde hay bandana. Ay, joder, Pablo, cómo se ha metido por el medio. Madre mía. Oh, se toca un pacificador, vale, lo controlan. Fucho y Lai se han debido de dar. Pacificador suba a la cuarta. El que está cayendo sexto, algo le ha pasado a Taco, no va a salir muy mal. Sexto, saliendo con la pole. Se ha cambiado el filtro, esto es un culé. Eso es un culo. Bueno, pues ya están abiertos los boxes en la vuelta 2. Recordamos que se cierran en la 28. Y por lo que estoy viendo, están abriendo un pequeño hueco los tres primero. Corte con pacificados, están yendo Paquillo, Calabria y Rodríguez. Pablo Rodríguez. El toque está en una lucha intensa con Nicolás, que está perdiendo muy atrás, algo la tiene que pasar. Saco Panza baja la séptima. E incluso yo creo que le va a pasar Kurki. Como tiene al interior. Empieza muy mal el taco. Está bueno, carrera y carrera. No, que ya no. Félix ha tenido una pequeña salida. He perdido dos posiciones. La verdad no sé, nos habremos perdido algún toque por ahí detrás seguro o algo habrá pasado, pero muy limpia. Vamos. La salida ha sido muy, muy limpia.
grupo entre el noveno y el 15, por ahí que van apiñados. Van juntitos, Está moviendo Luis ahora, que tiene por delante. Vamos a poner la cámara de Pablo, del alerón. Oye, cómo están por fuera todos saliéndose. Parece que Luis se hace con la posición. Se lo tiene al interior. No. Muy bien. Muy limpios. Muy juntos en la primera y tercera posición, también están ahí. Bueno, son distancias un poquillo, pero están en la lucha. Sube el humo de posición. Un menudo lío que tienen aquí estos pilotos. Menudo estos tres, sí, estos cuatro pilotos. Pero estarán pasando pipa. Vaya guerrilla. Sí. Y está Mertarín por ahí, todavía no se ha ido. Mira si tiene buenos piques aquí con esta gente. Uy, uy, madre mía, aquí, a ver. Madre mía. Luis parece que se sale de la aspiración, pero parece que le van a meter el coche por dentro, pero ahora tiene la curva buena. Buah, madre mía, ha salido descopetado. ¿Qué era ese? Cookie. Luis, ah, no, ahí. Que se ha metido por el medio de los dos. Muy bien. Aprovechado el lío que han tenido ahí. Y vemos que José Guillén tiene un drive-thru por entrar en poses más rápido de 80. Debe que habrá entrado a reparar, digo yo, porque tan pronto. Debe de ser. Pues le ha salido mal la jugada, wey. Eso es por no practicarlo, ¿ves? Es que también esta entrada pues, es un poco complicada, porque el carril de aceleración ya te cuenta con vos, o sea que tienes que acelerar en pista. Ya. Madre mía, Luis, ¿cómo va? Luis y VSR Luis lleva un pique ahí con el otro Luis. Madre mía, madre mía. Uy, oye, a esta se han dado los dos Luis. Vaya. Se ha metido Luis a saco cortando pista por dentro y ya verás cómo va a tener reclamación seguro. Ya se ha metido muy loco, iba muy vendido, iba demasiado por encima de sus posibilidades, pienso. Pues sube ese Luis, abra el coche ahí. Abra el coche igual para esperarle, porque igual piensa que ha tenido culpa, no sé, ellos luego verán lo que ha pasado, pero. Ah, no, tranquilo, si voy a boxes en cuanto pueda. Me han jodido este tío. Joder, macho. Estamos retransmitiendo. Bueno, dejar el coche ahí parado, pero yo no sé por qué se queda ahí parado y no entran boxes a arreglar o. Bueno, no sé, yo tampoco. Bueno, volvemos a la mandanga. Mandanga que va Rodríguez, no suelta Calabria, no suelta al Rodríguez, El Paquillo ya, vamos, se le ha dado. Pero a 2 segundos y ciento de Calabria. Rodríguez está ahí pegado a Calabria. Estos se van a jugar el podio. Clasificado, que no se descuiden, que como se empiecen a bajar el ritmo y tal, tampoco están lejos, A ver, la no entiendo lo que le ha pasado a Chaco séptimo con la pole que llevaba, madre mía. ¿Ha ido tan atrás? Pues Pablo se pone tercero. Ah, no, Pablo ya está tercero. Pablo está tercero, sí, está luchando por ganarle la posición a Calabria. Lleva ya unas cuantas vueltas ahí. Es que tenemos ahí, ahí a Chaco intentando meter el coche a Jordi, que trompea un poco. Sí.
Que veo yo que se le va a acercar, si no tiene España, bueno, porque está haciendo bastante el agua más pacificador. Como se acerca a los de atrás, que se acerca de adelante. Mira, ha habido un fallo ahí de, no sé si Calabria le... Ah, no, lo he visto ya mal, me parece que uno se había quedado colgado, pero no. No, no. Vamos, mira, está con el adelantado. Y Rodríguez está intentando ahí, vamos. Va enganchado a su parachoque. José Guillén, que está haciendo... Está en pit, el penalti que tenía. Retro. Sí. A ver si no para. No ha parado, está cumpliendo el retro. A ver la línea, a ver si la pisa muy bien. Pues viene dejando pasar, se ve que ya va a ir acá, ha doblado, me imagino. Pues muy bien, lo ha hecho muy bien. ¿Ves? En esta carrera se le ve bastante mejor que la anterior, por lo menos más recto. Pero le cuesta. Venga, Pollito, bueno. Buenas noches. A ver si es verdad y te anima. No, para la próxima creo que ya no hay sitio en el server. Pero bueno, puedes, del YouTube sí que puedes. Bueno, sí, depende también luego. Lo más seguro es que también. Bueno, es verdad, sí, seguramente falta. Alguna paza libre que falta, sí. Seguro que sí que puedes entrar. Metemos un safety car 3 ahí, una edición de carrera 3. Bueno, pues Pablo vuelve a contra Calabria. Es que tenemos dos piques, porque está Taco con Gerard. Sí, que verdad. Bueno, se ha distanciado un poco ahí, pero bueno, yo creo que tiene mucho más ritmo. Mira, ahora la salida de curva, vamos, a su compañero la ha dejado pasar. Bueno, no deja pasar. Se lo ha puesto fácil, pero... Bueno, y ahora... Ahora va Jordi. Claro, ahora va Jordi. Aparte de Tanco, ahora que tiene pistas libres y empieza sus tiempos y no tiene fallo, es posible que coja pacificador. Ah, mira, Pablo adelanta a Calabria. Sí, Pablo, correcto. Pero aparte... Se han tocado o un lag, no sé, lo que pasa muy bien. Parecía, no sé. Sí, no lo aclaran porque le ha recuperado posición otra vez Calabria. Uy. Madre mía. Parece que se están respetando bastante estos dos pilotos, a pesar de tan igualados a tiempos. Y Taco que vuelve a la séptima. Taco ha tenido fallo, vuelve a la séptima. El que digo, sigo diciendo que en el pique de estos dos, que se está aprovechando la situación, es pacificador, que se está acercando a un segundo y medio. Sí. A ver, Nélico nos pide por aquí el enlace del directo. Está Toki rodeado. Sí, este es el único que hace. De Gerard y Toki. Sí, que y Taco. Digo, Gerard por y buena, Taco. Y Taco avanza por le están vez. Haciendo ahí taponcillo. A ver si no se Taco, sí, bueno, menos mal. Los tres están haciendo todo el rato la goma. No están en sus tiempos, ninguno de los tres. Esperemos que no termine dándose. Mira, Saelico, diciendo vamos chicos. Buenas, Saelico. Muy buenas, Saelico. Y sigo diciendo, Y Paquillo cada vez más distancia. Y Paquillo ya está en su carrera, vamos, está rodando muy muy fácil y sin presión ninguna.
saco panza otra vez detrás de llenar pegado, 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 que esto ya lo hemos vivido hace un rato, esta misma situación. Mira, en esta curva sale muchísimo mejor, chaval, en esta curva lo fulmina, pero salida de curva no es recta ni nada. Veremos ahora si le puedo aguantar. A frenar ya en la salida y veremos Toki si nos aprovecha de la situación. No, no puede, sale bastante más atrás. Y Calabria se ha distanciado bastante de Rodríguez, lo ha despegado, lo ha conseguido despegar. Y creo que Rodríguez no, está de momento controlando también a pacificar lo que lo lleva detrás. A ver, Lumbel, vemos que tiene jaleo con Pablo Mes. Sí. A ver si ahora al rebufo. Sí, parece, pero con Lumbel lo tiene que ver muy fácil para meterle el coche, porque es un piloto muy cuidadoso, muy limpio. Creo que nunca le he visto pegar un golpe a nadie, la verdad. Yo tampoco. Yo creo que a veces excede de prudente, pero bueno, se agradece tener un piloto tan limpio. Porque ahí perfectamente le podía haber metido el coche, tenía la posición casi ganada, podía haberle luchado la cenada un poco, pero bueno. A ver, Toki tiene también, parece que tenga... Taco se está separando un poco. Yo no sé si Toki en la curva esta que da la chica, se mete siempre pisa tierra, no sé si le penaliza, ¿no? Sí, Taco parece que ya ha cogido un poco más el feeling, a ver si puede ir ahora por pacificador. Y Paquillo cada vez más ventaja. Y Paquillo se le ve, mira, lo tenemos aquí en... Paquillo va muy fino, si es que parece que no, ni bloquea, aparte de lo que comentaban, que va, parece que va en una marcha más... No lo sube de revoluciones, va en una marcha más alto que los demás. Es que ni le suena al coche prácticamente. Como no sube de vuelta. Ahí Jordi por fuera. Bueno, bueno. Llena se la devuelve. Llena por fuera le vuelve a hacer. Esto está dándose un buen repaso. Y Pablo se le está acercando otra vez. Yo creo que vamos a volver a tener otra vez la guerra esta entre el segundo y el tercero, porque Pablo otra vez está poco a poco enganchándose a Calabria. Y ya hemos visto lo que son capaces estos dos pilotos, de la guerra que se pueden dar. La marca ahora ha marcado bastante mejor tiempo, unas 400 mejor que el Calabria. O sea que si esto sigue su curso, en un par de vueltas, si llega, lo tiene. Vamos, Taco ya se ha despegado de Gary. A ver, Lumbel. Y de Toki. Bueno, a ver. Ahí casi. Y Lumbel está aquí luchando con su carrera particular con Palomé. Igual, van haciendo, parece que se le escape Pablo y se ve que sí, tiene le recupera siempre curvas, ahí en sí. La recta, sí. La última... Se ve que en la salida de la curva la hace mejor Lumbel y lo coge. Los más cercanos que están ahora por posición creo que es el segundo y el tercero. Más
posibilidad de adelantamientos hay. Dibril lo veo muy lento. ¿A quién? A Dibril, que lo estaba viendo, no sé si es que le pasa algo, lo veía saliendo de las curvas. A Epi o hablas. ¿Quién es? No sé quién es. Epi, creo que es. Sí, creo que sí. A ver, lo pones su volante. Hola Epi. Ahora hablas. Vemos la customización de. Del volante. Talento, sí, al igual que BTJ. Sí, sí, sí. Esta combinación no se le está dando bien. El equipo de Aragón sin Racer está porque Luis, con el percance ese que ha tenido, último a dos vueltas. Bueno, pues ya, pues ya se han acercado estos, ¿eh? Pablo y Rodríguez, Calabria. Ya, ya están otra vez. Queda, ya estamos en la vuelta 13, ¿sabes? Ya ha pasado media carrera. La 14, el ecuador de la carrera. A ver. Y vamos, estos dos van a tener... ¿Han entrado en boxe? No, no entra nadie todavía. Todavía no ha empezado el baile. Y si siguen aquí todo el rato, va a depender un poco de la estrategia de parada. Aquí nos dice José Marto, nos dice vamos, darle caña. Animando aquí a la peña. Y los pilotos que van detrás, Ataco. Taco y Pacificador será que. Sí, lo está cogiendo Taco. Sí, sí, sí. Eso era normal que en el momento que cogiese sus tiempos de vuelta le ha costado muchísimo, pero si no llega a tener esa salida tan desastrosa, ese inicio tan desastroso, no sé, igual estaría en el segundo, por tiempos que lleva. Mira, Luis y Dipris entran en bases, no sabemos si es posacción o... La parada ya. Para la parada en bases, me imagino que estarán haciendo ya... Ah, bueno, también es posible que tengan sanción. No, pero me imagino que habrá sido por la parada, si no habrían hecho un retro, no habrían parado. No sé yo cuántos podían llenar el depósito, hasta cuándo podían apurar, pero creo que contra más aguantes en adelanta pista, Pablo, contra más Pablo, es verdad, Pablo Rodríguez se pone segundo, adelanta Calabria. Toki se mete en boxes. Y además... Y además estoy viendo aquí en el streaming ahora que le han pegado una pasada... Una pasada rarita, porque ha sido por fuera. Una pasada haciendo curva por fuera. Es rara, es la peor pasada, pero bueno. Bueno, pues sí, el Luis y Adipris han salido de boxe, ¿ya? Ahora está Lumbel y Toki. Toki salida. A ver, sale si le gana la posición a Lumbel. Sé que no iba adelante, pero bueno, va a salir antes que Lumbel. Además, esta buena acción de Pablo le hace coger un poco mal al campeonato, porque los desastres de la carrera anterior. Taco tiene ahí lucha con Pacificador. Y Pacificador es el duro, el comando es duro. El tío. Tapa bastante bien.
Pero vamos, es que... En el momento que lo pase, y yo creo que el momento que lo pase, consiga pasar, va a tener... se va a ir fácil. Porque va con mucho más ritmo. Y veremos, a ver, queda mucha carrera, es muy posible que se pegue a los dos delante. Bueno, segundo y tercero, ¿no? Paquillo es imposible, lleva 8 segundos. Paquillo, madre mía. Autojuelas Paquillo, para los que estén en YouTube, sí. Autojuelas Paquillo, da clases. Clases particulares de lunes a viernes. Deseale. Pacificador está intentando engancharse a Taco, pero en esa lucha intentando no está cometiendo mal. Está ahí, no sé si al final era... Tío, 60 sí, es lo único que puedo conseguir porque no... Le da mucho más ritmo el Taco. Bueno, aquí la lucha Félix, Mes y Lae en pin los tres. A ver, que mira, Paquillo también está entrando en boxe. Cabeza carrera en boxe. Rodríguez se pone primero. Sale Félix, ¿no? Y Félix le gana la partida a Lae. Ya pues Paquillo... Vale, ya ha empezado a hablar gente en boxe. Paquillo va a tener ahí tráfico. Bueno, Paquillo está. No ha salido. No digo vaya. Y la que está tardando mucho. Y Paquillo también está tardando mucho, ¿no? Tarda mucho en poner combustible, no tengo. No, este coche yo creo que tarda. La E sale ahora también, la E también se tira un buen rato también. 52 litros. A ver, Paquillo, ¿cuánto echa? Ahora sale para aquí. 41. Pues estos van a tener... Calabria, Taco, los segundo, tercero, cuarto y quinto van a tener en la entrada, por si que no han entrado ninguno, van a tener ahí una buena opción, sí, de recuperar plazas, mira, pues entra... de cambiar las posiciones. Esto es Pablo. Aquí empieza. A ver. Pablo, Taco y Pacificador. Sí, y sí. Gerard, los tres. Sí. Aquí está, aquí veremos aquí. Todo bien. Se va a seguir bastante. Vamos a ver la salida de esto, ¿sabes? Y a Paquillo también, a ver si consigue, me imagino que sí. A ver qué sale antes. Aquí está el tema, ¿eh? No sé si ha hecho un drive-thru. Sí, pero pues Pablo está haciendo una penalización. Ah, pero Pablo Messi, Pacificador. El otro Pablo, ¿no? Sí, Pablo, sí, el otro, sí. Ah, vale. Pues Taco Panza ha salido. Taco Panza las ha ganado. Taco Panza las ha ganado la partida a todos. Se va a colocar segundo, creo yo. Sí, Pablo ahí ha perdido bastante. Calabria se ha bajado a la sexta. ¿Calabria está por delante de Taco? No. Yo creo que no, ¿verdad? Ah, sí, entonces, sí. Sí, aquí arriba sí que pone que sí. Pues no me da cuenta. Ah, porque no ha parado. Parado, no ha parado, está parando ahora. Está parando ahora. Vale. Pues entonces Taco Panza, yo creo que... él va a clavar, se va a poner segundo. Si no hace muy, muy buena parada Calabria. Aquí yo, porque ha tardado tanto. Aquí. Sí, ahora, pero bueno, Taco. Taco ya ha parado también. A Paquillo le ha pasado algo. Sí, Paquillo ha puesto más litros o algo, le ha pasado así. Porque está cambiando de ruedas. Ya verás. Lo mismo se ha equivocado, ya ha puesto cambio de ruedas o. Bueno, no sé, no ha sido los litros, creo que lo va a estar.
Sí, de caldo ha puesto bien porque la están poniendo 36, la ha puesto 41. Algo la pasada, yo pienso que no sí. No se puede cumplir lo que ha dicho yo, te acompasa primero. Ah, no, yo he dicho, no sé qué he dicho primero, sí, te acompasa creo. Creo que lo he dicho yo. O ya, bueno. Ah, no, yo he dicho... Jordi, creo. Yo he dicho Taco, Paquillo y tercero si he dicho Toki o algo así. No, Gerard he dicho. Bueno, el ritmo que lleva ya la envenenada, veremos a ver si... A ver la diferencia ahora cuando terminen de los pasos ahora por meta, que es todo eso se equilibre un poco, veremos a ver. Bueno, ojalá hubiera salido segundo pegadito a Taco. Sí, correcto, pero pegado. Pacificado los verdes de lejos y Paquillo, bueno, pues va a tener que luchar. El fallo que ha tenido ahí en Porsche le va a costar, le puede costar caro, todavía quedan... Calabria jugaba con mando, ¿no? ¿Quién? Calabria. Hasta Calabria no lo sé. Eso no sé. Claro, porque cuando gira el volante se hace ahí. ¿Ves? Se lo mueve muy. Pero luego se le ve bastante recto. O sea, A ver qué pasa ahora aquí. Lumbel sube a la 11. No sé la posición. A lo mejor tapista. Ahí pija la luz de... Pillar penalización. Y Taco Panza parece que está despegándose un poco, quitándose un poco de encima a Calabria. Y Rodríguez el que más perjudica, aparte de Paquillo, el más perjudicado. Paquillo y Rodríguez y Pablo Rodríguez muy mal, les ha salido muy mal la parada. Creo que han cambiado ruedas. Bueno, vamos a ver el pique de la parejita feliz. ¿Quién son la parejita feliz? Ahí, Calabria y Vitijota. Vamos a ver. Estos tienen su guerrita siempre. Sí, sí, y se conocen de sobra ya. Quedan 8 vueltas. Pues Paquillo, mira cómo se la complica la cosa, ¿eh? Si Taco Panza se centra y hace sus tiempos, es suya la carrera. Se lo pone más fácil a la bici, a mi rey. Lleva, no sé si lleva 4 segundos, 5 segundos. Que va, no lo coge ni de casualidad. No la, si no mete a ver la recta. Ahí, BTJ. Si le mete el coche. No lo bufo, no coge sí, su sí, vamos a ver. Pero se ha salido el rebufo y ha dejado ver cómo se ha frenado, En el momento que ha salido la aspiración, tío. A ver qué le pasa a Guillén, que está en box. No sé. Campit, Guillén. Preparando, me imagino. Viti va envenenado, sí. Quiere quedar delante de él, como sea. Sí, sí, esta es su guerra particular, le da igual cómo quedar, solo piensan en quedar uno delante del otro. Y a esta fiesta se puede unir Pablo Mes también, que va por detrás. A ver, Félix... Ha hecho... Vale, es buena rápida, creo que sí. Pues me creía que se iba a escapar más Taco Panza del Calabria, no va tan mal, Taco, porque... El Calabria, porque está ya... se va despegando poquito a poquito, pero... A ver, repetimos las operaciones. La pacificada la aguanta. Y Paquillo, pues me imagino que pasa la pacificada, se le está echando encima, pero... Vamos ahora sí, le ha metido mal el coche. Y se ha puesto por delante, se ha puesto por delante. A ver, Eladia, ¿ves?
fuera se empareja. No se lo está poniendo fácil esta curva, pues tiene el sitio ADPs. Me están cerrando, pero bueno. Ah, piquecito bueno. Sí. Bueno, el paquillo está aquí neta, ¿eh? Cerca del pacificador, sí. Que tarden echarse encima y puede pacificar también. Lo que pasa es que arriba veis de delante ha habido Calabria bloqueado bastante, o había sido doblado, no ha sido doblado, ha sido doblado que estaba por el medio. Puede ser, sí. Hay un colado, hay un doblado entre el grupo de cabeza y el la E. Está la E y Nicolai. Los dos, ¿no? Sí. A ver si. Pues no ha repercutido en. No ha perjudicado a los dos de cabeza. Se lleva la misma distancia, van igual. Uf, Paquillo lo voy a intentar en breve. Se apartaba y no le cogía el rebufo. Vale, y ahora vuelvo otra vez a la trazada. Está defendiéndose con uñas y dientes, lo va a tener muy difícil a ver Paquillo. Paquillo, oh, se ha tirado, veremos en la salida si la aguanta. Se ha tirado muy bien en la salida. A ver ahora en la salida esta. Lo va a tener difícil el panificador, que sale por el mar. Bueno, esta siempre suele salir mejor, bueno, sí. El cabo por fuera. Pero lo que pasa es que la siguiente de derecha está bien. Está cerrado bastante, pues. Paquillo perro viejo. No, pero está haciendo muy bien, ¿eh? Está. Ajá. Está aguantando. Ahora ya. Va a tener más difícil ya. Bueno, pues estos tienen un pique también, el line con Nicolai. A ver los doblados. Veremos a ver. De momento, Nicolai. Nicolai se ha quitado bien, a ver la E. Espérate que los detrás ayer también le. Mucho está tardando la E ya quitarse. Eso lo comenté la otra vez, que se lo comentamos. Ahora se quita bien. Sí, viene a frenar antes para no que lo ha hecho bien. A ver con los que viene detrás. A ver la que está haciendo. Bien, bueno. No lo ha puesto muy fácil, pero. Vamos Paquillo, pues que va, quedan cuatro vueltas. Ya no llega arriba, ya no llega. Lleva 7 segundos. Aquellos dos han salido, ¿quiénes son? Nicolai, me imagino. Nicolai uno. Nicolai uno y Lae el otro. Está esperándole. Se ve que bueno, está vamos a ver. Algo. Tenemos ahí un movimiento de Viti y Adipis. Toma, y... no, Viti y Viti por entre la toca. La toca. Y Pablo aprovecha la ocasión. Sí, Pablo aprovecha y al final ha pescado. Y José Guillén o Juan Guillén. Juan, ¿no? Es, yo creo. Sí, Juan, creo. Se ha quedado bien, pues. Y lleva ya un rato en bolsillo. Bueno, comentará. A ver, Rodríguez con Toki. Llevan buena lucha también, ¿eh? Pero tenemos a Lae metiendo el coche. Lae, Nicolai, se llevan un toma y daca ahí, vamos, se llevan su guerra particular, se van esperando y todo. Y Lae, momento Toki con. Y la vuelta rápida, su vuelta rápida Calabria 81-3. A ver, Jordi. A ver el Toki con Rodríguez. Vamos a ver. Se sale de la aspiración. Y le mete el coche. Veremos a ver la salida de la curva. Vamos, se la gana fácil.
Si aquí es abierto bien, sí. Sin respuesta. Y Paquillo, madre mía, que va, Paquillo va perdiendo en vez de ganando. Paquillo sabe. Lo coge en el Calabria. ¿Quién es el amarillo este, tío? Pacificado un poco ladeado, ¿no? Un amarillo es Poncho, y otro. El cuarto va ladeado. A ver, cuánto pinta. Vamos a ver si le vemos el. ¡Ay, va! La he cagado. Está desconectado. Sí, ahora lo voy a entrar, creo. O sí. Sí. La abuela ha dicho que quería ir a Bosses. Sí, ir a Bosses para verlo. Quería para ver, a ver qué pin tenía. Sí, sí, es lo que iba a hacer yo. Pero tiene 48 de pin, tiene bien de pin. La hemos liado ahí, parda, un segundo. Pero ya estamos de vuelta. No ha pasado nada. Un tropezón con un cable. Madre mía, la que tienen aquí liada con Viti, Taco Panza, claro, están doblando. Y vamos a ver, Calabria, si se aprovecha de la situación. Taco llevando luces. Calabria. Vale, pues a ver estos, la que lían, a ver. Pablo se quita bien. Aquí está la carrera, porque se está acercando Calabria, a Taco, con estas. Pero bastante, se la echa encima. Calabria. A ver, el señor Adi. Aquí hay carrera. Adi Pri ya se tenía que haber quitado. Aquí hay carrera. Adipri, cuando veas la repetición, cámbiate antes. Quítate antes. Y más aquí con la lucha que tienen esta gente. Y va dando luces y no se quita. Claro, quítate, ahora, hombre. Ahora. Pero quítate y deja pasar el quita... también. Claro, es que no deja de hacer, ahora. Pero chico, quítate, chico, quítate. Madre mía, el Adipri. Madre mía. Quítate, Adipri. Es que no frena. Ahora. Oye, lo que le ha costado. Sí, tío. No solo lucha con el Lare, pero. Claro. No me está perdiendo esta gente. Bueno, pues puede ser un finalcillo ahí. Sí, emocionante porque está tirando frenos tarde, está haciendo lo posible para que no se le escape esa copanza otra vez. Y veremos a ver esto si le hace conseguir una posición o perderlo ya conseguido. Va por encima de los pianos Calabria intentando. Y Taco Panza bloqueando, que no se queda atrás, ¿no? Pues última vuelta. Final lap. Ahí los nervios de la última vuelta. ¿Pacificador entra en Bosses? Sí, se ve que es el caldo, pues no habrá. El caldo, se habrá quedado corto poniendo caldo como en la otra carrera, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? La otra carrera se quedó corto, pues en esta lo mismo. Qué manía, van a ahorrar tanto combustible. Bueno, poco a poco van aprendiendo, por lo menos la pasada se ha ido tirando. ¡Qué gratis! ¡Qué gratis! Y pues ha puesto 14, no te creas que ha puesto tampoco, ¿sabes? Pues mira, eso le va a hacer perder, madre mía. 5 o 6 posiciones y no más.
Calabria. No veo, no, la puerta. Parece que si no tiene un fallo taco. Que la vas a pegar, sí. Que es la victoria de Taquito. Ahí la tiene. Pues. Pues merecida y se la pasa bien. Y aparte se habrá quedado sorprendida por el banquillo tercero. Ahora dicho, está casi regala. Porque pues, como ha empezado, que la gane. Ya, pues fíjate. El quinto. Para Rodríguez esto. Que viene por aquí séptimo. Me parece que las posiciones están bastante. No hay nadie presionando. Presionando a otro piloto que le pueda ganar posición. Bastante distanciado. Creo que veo a BTJ con mes, pero tampoco. Pasan doblados que están por ahí en medio. Luis. Pacificador décimo. El señor Lumbel. Y del piquecito 14-15 ha ganado ahí. En su lucha personal. Pues han habido sorpresas, porque mira, al final los dos primeros. Bueno, tal cosa se había. Bueno, se intuía que iba a estar en el cajón. Pero... los chavales ahí todos juntitos. Y Calabria se ha colocado segundo y también inesperado. Vemos esto desde la celebración. Bueno, por lo que vemos, el equipo... Sí, creo yo que sí, ¿no? Para los puntos... El equipo del Ralentean se va a poner primero, porque ha hecho el sexto Pablo Rodríguez y el tercero Paquillo. Se va a poner primero. Tráete al taco, hombre. Vamos a hacer unas preguntas. Que nos cuente un poco a ver qué le ha parecido. Voy para allá. A ver, los Calabria y Paquillo, User left your channel. User was moved to your channel. User joined your channel. Bueno, pues aquí tenemos al ganador de la carrera, a Taco Panza. Enhorabuena, Taco Panza. Enhorabuena, hombre. Gracias. ¿Qué tal, Nacho? Carrerita, Chuli, te la pasa de bien, ¿eh? He gozado. A las primeras vueltas he sufrido ahí porque he perdido muchas pequeña posiciones. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has tocado algo o qué? No, que pues que soy así de precavido al principio y iba un poco jijas. Iba haciendo 32, es que no era mi tiempo de vuelta, ¿sabes? Porque... Y haciendo goma y con tu compañero, con Gerard, haciendo la goma que adelantaba, lo adelantaba. Sí, a ver si hay los tres, un pique. Sí, estábamos ahí luchando con Toki también. Y al final, hasta que se han quedado un poquito ellos, dicho a tu compañero, le has dicho a tu compañero que le frene, ¿no? No. Estrategia de equipo, ahí vamos. Y me he podido escapar yo y empezar a hacer tiempos de vueltas. Y la siguiente vuelta de escaparme de ellos, ya he hecho la vuelta rápida al 31-2, ¿sabes? Así que estaba ahí enredado en la pelea. Y hay que andar con cuidado, que un toque cuesta mucho. Sí, que ha funcionado la pizarra. Pues nada. Pero bueno, ¿y la sorpresa del Paquillo? Que no, eso no te lo esperabas, ¿eh? Sí, me lo esperaba, sí. ¿Te esperabas que tuviese,
Que algo la pasaba en los bosses, Sí. habrá cambiado ruedas o algo. Digo Ya yo, sé. ahora nos Ya sé comentará a lo ver que la jugada. pasa, pero me lo quiero callar, que queda mucho Casi, casi. campeonato. Ahora que lo cuente Ya él. sabes lo que pasa. Ah, ya sabes lo que lo tiene pillado el tío y no lo quiere decir. Bueno, ahora nos comentará sus jugadas el Paquillo. Están Pero pensando que están equivocados, pero hombre, también que haya ido yo tan lento al principio, pues algo quiere decir, ¿sabes? No, ya los que saben sí, del tema ya lo entenderán, ¿no? vale, que tiene su estrategia aquí madre, el Hombre, taco, el equipo Garrote Team tiene su estrategia y se la encalla. entrenar ciento y pico vueltas es lo que tiene, que aprendes cosas, ¿sabes? Ya, pero es que el otro da 300. A fin y al cabo. Pues bueno, pues Muy bien. felicidades en esta gran carrera que te has pegado. Y nada, vamos a llamar al segundo. ¿Qué ha Sí, sido gracias, Calabria, claro. ¿no? Yo me quedo Si aquí. quieres, contribuir o decir algo más, a tiempo Sí, estás. no, bien, incluso pues aparte de Mira. la carrera que ha estado muy bien, las últimas vueltas con Calabria y he sudado, he tenido Sí. que Al final se te echaba encima, sí. iba aguantando el segundito ese, jugando un poco con ello, pero no me dejaba margen de para confiarme. Y el tema de los doblados del ADN en concreto, ¿se ha fastidiado mucho o qué? ¿Le ha costado, no? No, no, yo he levantado pie y a mí me han dejado pasar muy bien. Yo creo que a Calabria en la recta de meta me ha dejado pasar a mí. Yo no sé si a él no le ha visto eso, pero se ha tirado a la izquierda y yo creo que le ha estorbado ahí bastante porque con los doblados Calabria se me ha acercado a 0,6 o así y he vuelto a recuperar el segundo, ¿sabes? Porque yo creo que le habrá estorbado un poquito más. Pero bueno, es que adelantar 4 o 5 doblados casi tan seguidos es lo que tiene, que puedes perder tiempo. Pues nada. Voy, Pues me voy, o traemos me quedo aquí. a. Sí, Vamos a te traer a subo. Calabria. Te subo para arriba. Ok. Ya, gracias. User was moved out of your User channel. was moved to your channel. Bueno, Calabria está con el micro muteado, no sé Bueno, no, no, si. Pero, ¿qué vas a dejar pasar? Está aquí Adipris en el canal. A ti te van a User joined your sancionar. channel. Oye, por alusiones, por Por paquetes. alusiones. Calla, calla, espera. User Adi, was moved súbete por out ahí. of your channel. Calabria. Buenas. ¿Qué Buenas, tal? Calabria. Enhorabuena por ese segundo puesto. Enhorabuena, Gracias. tío. ¿Qué Ha tal? sido. Cuéntanos un poco la carrera, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha transcurrido el enlace de la carrera? ¿Qué tal ha ido? Pues empezó tranquilillo, no quería tampoco tirar mucho y al final pues salió bien la cosa. Estaba un poco nervioso al principio porque era la segunda carrera que hago. Claro, y aparte ha sido muy limpia la salida con toda la gente. La verdad es que habéis llevado bastante cuidado. La gente ha tomado. La experiencia de la primera carrera ya. Oh, ha empezado bien. Sí. Y lo Que demás. vas con mando, Sí. ¿no? Vale, sí, Nada, porque tú se un veía ahí meritazo. Tú un el. meritazo. Ya ves. Sí, ¿no? Con el Al final mando va te ha bien, salido muy macho. bien, hasta lo que te he visto que te ha salido muy bien la parada. La parada te ha salido bastante bien. He cambiado gomas también, he puesto nuevas. Ajá. Y creía, pues. En verdad creía que iba a salir tercero, pero no sé lo que ha pasado, que he salido casi primero. Sí, ha salido pegado a taco, que Pegado, iba ¿eh? primero, y el fallo es que, claro, que el que ha fallado ha sido Paquillo, entonces Paquillo ha salido por detrás. Habéis Claro, ganado sí. una posición. He estado toda la carrera luchando con uno del equipo. Es que no sé quién era, porque no llevo los nombres tampoco, no sé quién era. Pero he estado todo el rato defendiéndome y es difícil correr defendiéndote, ya sabes. Si no tiras tú del carro, es difícil defender y tiras tú, porque ya te digo, y más con mando, porque va un poco limitado. Y bueno, con taco al final le has aguantado la presión ahí, vamos, que has tenido carrera hasta la última vuelta prácticamente. Vale, ha sido una sorpresa, la verdad, porque yo ya lo veía que se iba, ya digo, este no lo cojo. No, no, pues sí, dice que lo ha pasado mal también, nos ha comentado que lo ha pasado mal, que le ha costado, está ahí sufriendo. Lo ha doblado, me ha afectado bastante también. Sí, ahora habrá que comentarlo también un poco. A este, por ejemplo, Ataco ha dicho que no le ha molestado mucho, pero sí, nosotros viendo el replay sí que hemos visto que un poco han perjudicado. No, a mí tampoco, hombre, alguna trazada sí que, pero no, lo han hecho bien, Sí, no me ha molestado. se han apartado y tal, pero que bueno, que Que se dentro podía de haber lo que hecho cabe. antes, vamos. Sí, puede mejorar siempre. Eso es. Pues nada, Pues nada, vamos a subir a buena, Paquillo. buena carrera, felicidades por ese segundo puesto y veremos a ver cómo continúa el Gracias. campeonato. A ver. Venga, te muevo, Venga, Calabria. saludo. Chao. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Bueno, pues aquí tenemos Paquillo, ¿está por Muy ahí? buena, sí, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos a Paquillo, el tercer clasificado de la carrera. Buenas, Paquillo, ¿puedes comentar lo que ha pasado Enhorabuena. con la carrera?
Pues en principio, salí peleando, tuve un par de vueltas atrás peleando con Calabria. Y nada, me puse primero, bien, iba bien, 5 o 6 segundillos de ventaja que llevaba, pero la cagué en boxes. ¿Qué Puse has de más, hecho? ¿Qué has puse de más. puesto ¿Lo gasolina de más? más? ¿Solo eso? Sí, solo ¿Has eso. Y cambiado ruedas o no? no, solo eso, pero es que no me explico por qué. No me lo explico, la verdad. Porque llevando 7 segundos de ventaja me he parado. Y no sé por qué salió el tercero. No, he salido el cuarto, el quinto. Sí, ha salido, no sé si quinto o sexto, O no sé, sea, al final. me ha sabido raro, no sé. Me ha sobrado lo mismo que taco y eso, ¿no? ¿Cómo puede ser? Hombre, ellos han puesto bastante, bueno, bastante. ¿Tú has Yo lo he puesto llenado. cuánto? Yo lo he llenado entero. En carrera. no sé, yo creo que tienen sus estrategias diferentes a la tuya, Sí, puede que ser. nos han comentado por ahí que pero bueno, si nos han comentado de una estrategia diferente a la tuya, que tendrás que estudiar y ver el porqué. Pero sí, la verdad es que Sí, lo que yo nos ha sí sé, sorprendido que has perdido. me imagino qué estrategia será, pero bueno. Yo me imagino a lo Ya. mejor que habrán cargado menos para igualar los depósitos en una esa y otra, en una parada, o sea, en la parada. Pero claro, yo lo he llenado entero de primera y luego he puesto menos, pero entonces contigo en eso no sé por qué. No sé, no sé. Pues se te ha ido la carrera, la parada de boxes, Sí, la verdad. ahí se me ha ido, la verdad. Se te ha ido la carrera. Se Como me ha ido llevas la. ritmo suficiente, ya la veíamos la carrera aburrida, que vamos, sobra para ti. Y en los boxes ha Sí, ya te cambiado digo. Ha todo el sido subir. escenario. Bueno, intentaré a ver que ya no me pase más y a ver si. Bueno, golpe de efecto, golpe de teatro aquí Claro, en claro. la Hay que dar segunda emoción, carrera. hay que dar emoción. En la segunda carrera. Bueno, aparte del percance, ¿luego qué? ¿Cómo te ha ido la carrera al final? Y bueno, iba Al sobrado, final ¿no? ya Se la ha nada, al visto final ya bastante. nada. Ya al final he tenido una pelea con Pacificador por el tercer puesto. Le intentaba enganchar, lo he enganchado, he tenido una pelea, una mini pelea ahí. Lo adelanté y ya me quedé ahí. Has quedado en Ya, tierra de nada, nadie, ya adelante nada ya en no tierra de llegabas nadie así. porque no venía por detrás. Iba también Gerard. Gerard venía, adelantó a Pacificador, pero ya no. Ya no, ya se quedó ahí la cosa. A tercero y ya está. Así fue. Ya Pues está. bueno, pues felicidades por el tercer puesto. Te habrá salido a poco después de Pues tú estar guaracha, comandando la carrera y tal, te habrá salido ya. a poco, pero bueno. Ya, esos fallillos de Así son intentarlo las de verdad. carreras. Así son, eso es lo que pasa. Claro, de todas maneras, el que te habrá recortado puntos en la general habrá sido Taco. Mira, tenemos Ahora ahí. veremos cómo está. He puesto la general, sí, Taco. Estás con, tú con 43, 41, Taco. Calabria con 31. Está bien, aló. Dale emoción al circuito. Digo, Y al vamos a campeonato. ver la de equipos. Vamos a añadirla. ¿Puedo saludar? Pues sí, si tienes Sí, claro. saludada. Y aquí ahora es tu momento de gloria. Bueno, pues quiero saludar a mi gran amigo de Sinracer Pix. No a vosotros, porque ya os tengo muy visto, sino a los demás corredores. Que Ajá. bueno, esta gente que se corre muy bien. ¿Vale? Muy buenas carreras. En especial a Mamonazo de Taco, que me ha quitado el primer puesto. Y a Calabria por la buena carrera que ha hecho. Y ya está, hombre, a mi padre y a mi madre, hombre. Muchas gracias. Está por aquí también el pollito animándote, la verdad. Hostia, ese pollito, el pollito ese lo llevo en el corazón, el pollito. A ver si vuelve ahí a la competición. Ver Pues si nada. ya vuelve. Aquí Eso. tenéis la. En pantalla tenéis la clasificación, cómo va la clasificación del campeonato, tanto individual como por equipo. Garrote Team, el tuyo era Garrote Team, ¿no? ¿El mío? ¿O cuál era tu equipo? No, el mío era Ralentín El GT. sí, Ralentian Oh, GT. estáis a 2 puntitos. ¿El primero? ¿Quién era el primero? 65 es el Garrote Team. Taco Panza y Gerard se han quedado, han adelantado, toma, se han puesto por Claro. primero. Si es que nosotros íbamos bien, Pablo, yo lo veía por detrás y digo, ole tu huevo ahí, ¿sabes? Porque mi compañero Sí, iba tercero, tío, ha me cago en la llegado el puta madre. tercero, No ha pasado lo pero mismo a los dos, a los dos sí, no ha ha pasado lo mismo. pasado. La estrategia de equipo de vos tenéis que cambiarla porque ha pasado, los dos habéis perdido posiciones, la pasada también ha perdido, Ha bueno, sido tres por eso, también ha sido hemos. por eso. Tenéis que cambiar la estrategia, que no funciona eso. Y ya está, tío. Pues nada, algo más que decir, que añadir. Ya está, hablaré con mi amigo Pollito que me dé consejo porque parece malísimo. Bueno, Pues hombre, nada, un pues. fuerte saludo para arriba. Adiós para arriba. Bueno, hasta luego, Venga, chao, público. Paquillo.
User was moved out of your channel. Pues nada. Bueno, ya, youtuber, espero que haya gustado. Se ha hecho lo mejor posible. Y a la siguiente más. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.